El palacio que buscamos está al oeste de Irak, en el desierto de Siria. Pero hay una complicación. Tormenta del desierto. La coalición lanzó la operación contra Saddam Hussein hace 2 semanas. Están eliminando todos los objetivos que pueden desde el aire. Aún no han destruido el palacio, pero no tardarán. Las fuerzas británicas del SAS están sobre el terreno buscando lanzadores de Scuds y han marcado nuestro palacio para bombardearlo. Eso no puede suceder. No sabemos qué oculta Pantheon en el búnker de debajo del palacio. Si lo destruyen, perderemos el rastro. He contactado con una antigua colega mía del MI6. Nos hará el favor de retrasar el bombardeo del SAS por un precio. Nos haremos pasar por agentes de Delta Force para que Helen Park nos lleve al frente. Luego ayudaremos al SAS a acabar con los lanzadores. Cuando acabemos, el palacio es nuestro. El SAS quiere eliminar los Scuds como vosotros el palacio. Los iraquíes los lanzarán en cualquier momento. ¡Haga el cocino! ¡Destruyamos los lanzadores! ¡Flanqueemos primera ubicación! Oye, Park, a ver si mantienes atados en corto a tus yankees. Ahí, es que han lanzado. Esto está en marcha. Está a 1/4 de kilómetro. ¡Daos prisa! ¡Facilidad! ¡Aquí estamos! ¡Yakan 1-1! ¡Vamos a saco! Están por aquí. Seguidme. Yakal 2-1, estamos al otro lado del barranco, acercándonos al objetivo. ¡Más rápido! Estamos en lo alto del risco. Pasamos a la acción. Ahí abajo habrá unos 12 enemigos. ¡Vamos! ¡Van a lanzar! ¡Viene un camión enemigo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ya es otro! ¡Lanzador eliminado! ¡Un trabajo excelente! ¡Escuchadme! Pritchard, Skinner, despejad esta chatarra y descargad los camiones. ¡Sí, señor! Montaremos el campamento aquí. Tu equipo no está nada mal. A ver qué más saben hacer. Esta será nuestra base de operaciones. Toma. Te ha tocado a ti cargar con el mapa táctico. Hay mucho terreno que cubrir, te resultará útil. Hay que eliminar otras 3 posiciones más de Scuds. Mantente alerta, quizá haya más cosas interesantes. Gladney ayudará a tu equipo a entrar en el palacio si eliminas los Scuds. Ayúdalo y veremos si cumple su palabra. Puedes hablar con él si quieres. Estará aquí en el campamento con la logística del SAS. Cuando vayas a partir, te seguiremos.
Nos acercamos a una bifurcación. Cuesta creer que por aquí pasaba un río. El tiempo lo cambia todo. Allí, ese humo naranja señala unos suministros. Deberíamos echar un vistazo. Mirad, ahí a la izquierda hay unas ruinas. Uno de los lanzadores de Scuds debería estar ahí. Gladys tiene un explorador. Os veo. Si necesitáis apoyo, me encontraréis en lo alto de las ruinas. A tu derecha. ¿Qué vas a cargar, tu tapadera? A las tres. Lo van a ver caer. Varios objetivos a la derecha. Es un tanto arriesgado. Apoyaré los esfuerzos. Están preparados. ¡Despejado! Para mí que a partir de ahora nos estarán esperando. Como tiene que ser. Nada como una... ¡Vamos allá! ¿Todo bien? ¿Dónde has aprendido a conducir, Case? ¡Ataco! Fijaos, entre las palmeras. La granja de dátiles. Ahí está uno de los lanzadores. Mirad, en esta ubicación de Scuds hay más seguridad.
francotirador. Gladney, vamos a regresar. Parece que han llamado a algunos colegas. Sus planes se han venido abajo. Estaba claro que alguien se quejaría. ¿Alguien se ha olvidado su barco? Me preguntaba dónde lo había dejado. Debe de llevar años aquí. ¡Entrando en combate! Sobre ese risco, lo ve todo despejado. ¡Enemigos a la vista! Aún no nos han visto. Hay un explorador aliado en la zona. A tu izquierda. Nos han detectado.
Estamos volviendo al campamento, Gladney. Esto no es más que el calentamiento. ¿Qué quieres? Impresionante. Ya que habéis terminado y si queréis asaltar el palacio, avisaré a mi gente. Si atacamos ahora, esto es lo que hay, ¿vale? Daré la orden. Te sigo, Case.
¡Avanzadle! ¡Seguidme! Vamos a bajar. Defenderemos la zona. ¡Enemigos dentro! ¡Wyatt! ¡Despejado! ¡Vamos! Espero que sea aquí. ¿Cuánto trabajo dan, no? Cuidado. La hostia. Saddam está acumulando millones aquí abajo. Joder. Solo este váter de oro ya los vale. Lo canjeará por un arma de destrucción masiva. Estamos cerca. Despejado. ¿Qué demonios ha pasado aquí dentro? Una cabina de bioseguridad. Será la prueba que Alawi mencionó. Y esa caja rígida de ahí. Mira a ver. ¿Qué es eso? La raíz. Pantheon tiene una puta arma biológica. ¿Y la han puesto en manos de Saddam? Es una muestra, por lo que estoy viendo. ¿Qué has encontrado? Un disquete y unas notas en ruso. El proyecto lo dirige Gusev. Parece que lo conoces. Reconozco el nombre. Era un científico del programa de armas biológicas soviético, Biopreparat. Huyó de Rusia el año pasado. Se esfumó. ¿Gusev dio a Pantheon un arma biológica soviética? No. Según esto, la raíz vino de otro sitio. De unas instalaciones que conozco. Americanas. ¿Estadounidenses? Vale, vosotros tres. Se acabó la visita. Os necesitamos aquí arriba. Vamos arriba. En marcha. ¿Tenéis lo que buscabais? No todo, pero lo que necesitábamos. Necesitamos una zona de recogida. ¡Vamos al tejado del palacio! Hay que llegar a ese tejado. ¡Acabad con ellos! ¡Más palcios! ¡Arriba hay una recogida! ¿Quién es esa gente? Desde el...
Estamos a medio kilómetro. Preparaos para la extracción. ¡Talon 1 es muy peligroso! ¡Hay helicópteros hostiles en el aire! Recibido. Mantengo la distancia. Un rato pensándolo, ¿verdad? Me ha gustado verte. Mira tú por dónde. Al fin coincidimos en algo. Pantheon tiene un arma biológica. Los papeles del búnker mencionaban a un científico soviético, Matvey Kusev, especializado en armamento. Todavía sigue en Irak, por eso creemos. Adler se ha ofrecido a quedarse atrás para localizarlo. Haré que Félix examine el disco que hallamos mientras los demás investigamos el origen de la raíz. Si Adler está en lo cierto, esta cosa puede provenir de un centro de investigación estadounidense. Un científico soviético y un arma biológica americana. ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Preguntaste a Harrow por las instalaciones de investigación? No lo coge. Le pedí que investigara a Livingston. ¿Crees que le ha pasado algo? Si es así, es mi culpa. Oh, el peso del mundo a tus espaldas. Ese es el precio. Ya, bueno. Esto no es lo que había imaginado. Porque esto no solo va de ti. ¿Volverías con Casey conmigo a Estados Unidos? Me lo pensaría. ¿Félix sigue en la cocina? No te quejes. Comimos bien mientras vagabais por el desierto. Debería descifrar el disquete que encontró Adler. Lo necesitamos. Oye, Chef, ¿has descifrado el disquete? Ay, paciencia. Por favor. La criptografía es como preparar pez globo. Si te precipitas, puedes perderlo todo. Vale. ¿Planeas servirnos pez globo?
Has dicho que nada de quejas. Sí, eso dije. Avísame cuando nos vayamos. Pero pide ayuda, hombre. ¡Vete a la mierda! Vale, que vaya bien. ¿Te parece que estoy bien? No. No me refería a eso. Has tenido mala suerte. La suerte nunca está de nuestra parte. Con nosotros pende de un hilo. La verdad, yo no lo habría hecho. Volver a casa tras lo de Panamá. No confiaría en nadie. Tienes que seguir creyendo en los que te apoyan. Pelean por ti. Adler era uno. Cuando los registros aparecieron tras Panamá, unas transferencias a Adler de Raúl Menéndez, un narco cutre. Eso apestaba. ¿Adler traicionando a sus hermanos por dinero? No me jodas. Esos uniformes que lleva ahora son muy caros. Oye, sé que puede parecer un puto psicópata. Ya lo sé. Pero es de los nuestros. Solo hace las cosas a su modo. Ya no sé cuál es la manera correcta. Ya irás aprendiendo. Gestionando cosas, llamando. Me encantaría dar cera con vosotros. Me mata estar en esto. Escucha, tú eres imprescindible. Con silla y sin ella. Sé que ya no puedes ir por ahí como antes, pero esto es poder. Antes eras como el Capitán América y ahora eres el Profesor X. ¿Quién? ¡Vete a tomar por culo!